Undi, ¿cómo va? Ya como fe la lección número 10 del nos curs xerea d'ui. Encara que el 3 de maig del 2021 es la primera cosa que fuma, se vede como calendario con el delta, que lei la sabe l'ultima volta. Hay que decir que la falo en el WhatsApp. Mira, y fai un chit commentari, la evita el 10, el 10, scusami, il bel numero, che fa piacere. Beh, allora la prima frase dell'età dizia: buttemi la tassa insieme alla tavola. E lo ma trovai al per non, insieme al verbo, buttemi, pongami, o pongami. La taza arriba de sobre la mesa. Buteme. Tim butes. A veces el pronombre va antes del verbo y va separado. Tim butes. A veces va pospuesto al verbo. Buteme. Como en el modo de imperativo que es mandar. Ponme. Póngame. En español le dices. La llevo. A la mesa la llevo. O llévemela, llévemela. Y ahí va pegado al verbo. ¿Viste? La otra frase decía: leute subit e vacha meme tu amare. Leute, levántate. Fíjese cómo en el verbo leute, el vese, le vese, la V, o sea la V, con el zoom U, sonando como U, queda en el verbo, ¿no? En medio del verbo. Leute, leute ti, levántate. En castellano también usamos el pronombre unido al verbo. Levántate rápido y vas a llamarme a tu madre, tu amare. El último, bitunse, la giacca nueva e partuma. Bitunse, pongámonos, Bitumse, nui, la giacca nueva e partuma. Attenzione, che hai detto che l'hai scritto, d'un tre che l'hai scritto, parei, partuma, guardate sì, partuma. Ava bim parei, no, ava pa, perché Beresia di partuma. La si scrive il signo o. Con el signo de la O, y así es, partuman, ¿eh? Vámonos, partamos, ¿eh? Nos vamos. Bien. Eso sí, era el delta. Ancaí, cambió un poco. Parlo un'altra volta, hasta letteratura piemontesa, la literatura piemontesa. Piuma un autor que se llama Angelo, guarde bien, Angelo Broferio, Angelo Broferio. Angelo Broferio, e noi Luma, parluma, ans Angelo Broferio, ans el liber, pagina 128, u pagina 97, pagina 128, u 97. Si leve l'audiver, il prim liber. E piuma liber, anche, perché trova iuma con l'introduzione, parluma Angelo Broferio. Angelo Broferio è un personaggio del secolo XIX, del siglo XIX. Il nos libera dice, este poeta piemontese di gran renombre nel siglo XIX, perteneció al periodo napoleonico, nació en 1802, y murió en 1866. Fíjense, hombre político, abogado famoso, periodista amigo de la polémica, muy polémico, muy peleador, autor de teatro, historiador, pero sus mayores méritos los hizo como poeta. Ahí en la poesía, Cruel Destino cruel,
che parla di, del tempo in cui le stai in galera, le stai in persona, e stuvo in prigione. Perché? È perché aveva questi problemi politici. Capita qua adesso, né? E allora chi è la stata in persona? Stuvo in prigione un buon tempo. E hay una referencia muy importante al final de lo que decimos acá, que nosotros vamos a transcribir una canción, La Barqueta, que aún ya trabajada en la lección número 16 y 17, es la primera parte, l'an passato. Se vuoi vedere lì, la canción, alébele sí, la poesía. Per la canción, l'autor a la pia. Qualche strofa, tre strofe, la barchetta. Para el 2002 se celebró el bicentenario del nacimiento del poeta y Gipo Farassino junto a Romano Farinatti le dedicaron una grabación importante de 12 composiciones con música llamada Omaggio a Angelo Proferio. Con estas pocas nociones que ahora hemos leído, que acabamos de leer, vamos a trabajar un poquito dos estrofas de unos versos muy interesantes de una poesía que se llama I Bujanen. ¿Qué son I Bujanen? Suma noi, I Bujanen. I Bujanen ha sunghiso i piemontesi. E cosa cabe di Bujanen? È la gente che non si muove. Ma attenzione, all'enen che questa gente a Bujanen perché fa mai niente. Tutto il contrario. A Bujanen perché quando si pianta lì a fare qualcosa, avei un'idea. Hay un calugaba dali, que el abuja nen, al propio testum, ma tante volte su sì, al andate, tante volte andai bien, e tante altre volte andai mal. Andra storia, as dis che quanti piemontesi asun fai parei, asun alan fai, disuma me, alan fai le cose come abuja nen. All'andata bene, perché? Perché se tienen principi firmi e quando se los tiene, se los mantiene. Adesso sì, i Bujanen. Entonces tiene un muy buen significado. E le suma un po' insieme queste due strofe che mi l'hai buttato dalla lavagna. Le suma un po'. I Bujanen andio, famosa novità, già tutti hanno saputo. Da 2000 anni ansa, reputazione frangiusta sul Po, sul Var, sul Ren. È una storia frusta che noi bujumanen. Cosa mai vuole? Insomma, una rasa fa più che in ciò, quando piantuma, non allo fangave. Per l'italiana gloria in disputo il bitume ne antren ampisto la sicoria ma noi bujumanen. Vamos a intentar una pequeña traducción, I Bujanen andiu, nos dicen I Bujanen, los Bujanen, los que no se mueven. Una gran noticia, famosa novità. Ya todos lo sabían desde hace 2000 años, ¿sabes? Dan pesca se usa. Reputación frangiusta es una fama, una reputación muy justa. Frank, a ver, di francamente, justa. Sobre el Po, sul Var, sul Rey, son tres fiumi, ¿no? Tres ríos: el Po, el Varo y el Rin. Se sabe en todas partes, dappertutto. Hay una historia frusta, una vieja historia, que noi, bujumanen, nosotros nos mantenemos firmes. Cosa mai vuole? ¿Qué quieren ustedes? Somos
Una raza fafiuque, una raza de gente fafiuque abeldí que hace nevar. Cosa inútil, ¿eh? O sea, para nada. Pero fafiuque abeldí co una raza gente justamente rompe scatole, que se planta y a veces te molesta, pero sigue adelante, fafiuque. Que un cho, cuando plantamos un clavo, nadie nos lo hace sacar. Para gloria italiana, un día, asmituma un tren, asmituma andé avanti, andé a Nans, asmituma andé Chapelandi, bueno, sucede el día asmituma un tren, nos ponemos en marcha, a piso la cicoria, que nos pisen la cicoria, que no hay bujumanen, a un piso la cicoria en bel dita, que nos pisen la cicoria, o sea, que no nos hagan nada, que no nos molesten, Noi buchumanen. Ve, una bella poesía, y lo más leyera, lo más trabajada un poquitín, y ades, guarduma un chit detalle, y buya nen. Guardé esta parola así, buya nen. Ale, na parola, guardé bien, composta, composta, es una palabra compuesta. ¿Por qué cale una palabra composta? Porque está formada da junté, da junté encima, bullé, el verbo, bullé, pi, nen. O sea, mover más no, más nada, no muevas. La otra palabra que ayera, la poesía, decía fa, fa fiuque. Si lo mismo aparei, fa fiuque, haz nevar. La bituma encima, fa fiuque, y quiere decir un tipo firme, molesto, pero también quiere decir tonto, porque se planta a veces en cosas estúpidas. En Piemonte, hay nadie, hay nessun, tante parole composte. Allora, trabai da fe a ca, da fe ante ca. Sercuma le parole composte. Mi butto due esempi. Bujanen, fa fiu che, non mangia più talo. Bitumat co, per esempi, grata cul, grata cul. Cosa calé? A ver, veamos qué es. Grata cul. Sercuma, per esempio, Sara, Sara papier. Papier. Cosa calé? Sara papier. ¿Qué es Sara papier? Trabajo la fe acá. ¿Ser qué? Cosa cabe el día. Bituman, ser WhatsApp, tutte le parole que lui chiluma en memoria. Composte, casio composte, per esempio, se mangiuma il pulastre, noi luma, per esempio, il portacua. Andiamo avanti, sercuma le parole composte e le suma un po', quest'autor, calè, Angelo Proferio. Ciao ciao Arvazze, la prossima volta.